Inaugurada la polémica exposición amb la estatua de Franco. Esto es un insulto para los Avui un home ha passat pintura blanca damunt l'estàtua equestre de Franco decapitat i un altre li ha posat una nina inflable. Oh, quina cosa més maca, maca! S'han produït alguns incidents. Un grup de persones que cridaven eslògans antifeixistes han intentat entrar per la força al recinte. Esto es el Bronx. I avui és el moment de preguntar-se què fèiem, què sentíem i com vam viure aquest moment en el que Joan Antoni Samaranch doncs, va pronunciar el nom de Barcelona. Feia 8 de DGB i vam fer un crit supergran perquè si Barcelona sortia a la GIA, aquella tarda no feien classe al col·le. Bueno, la bandera en el distrito de centro, en la junta de centro del Ayuntamiento de Madrid es una gran gilipollez, o sea, hay que decirlo con todas las letras. Porque además pensar los indígenas que van en taparrabos que tengan bandera, pues es que es de locos. Por favor, claro, siempre con cariño y respeto. Y en Barcelona, 1 millón de personas han participado esta tarde en el acto que ha organizado Sociedad Civil Catalana para conmemorar el 12 de octubre. Sí. Seguro. Y en Barcelona, 1 millón de personas han participado esta tarde. No era veritat, era mentida. ¿Vos ser catalán y político para toda España? ¿Catalán? Para toda España, no. ¡Hombre! No. El señor Iceta es el primer político que ha salido públicamente del armario. ¿Qué le parece? Bueno, en cuanto a la salida del armario, me parece ni bien ni mal, bien, normal. Pero siendo homosexual y catalán, no puede ser presidente. Homosexual y catalán, por homosexual, sí, por catalán, no. Pues juro que me agafan unas ganas de pagar televisors y de chafales. Padre, a tu vida una fiesta sin final. Llénala de sol, llénala de mí, corazón latino, de sangre caliente pegada a tu piel. Corazón latino, invita a vivir un verano sin fin. Cantar es nuestra vida y mi música. Yo me levanto a las 7:05 y hago los días de diario 40 minutos de cinta. A veces combino cinta y elíptica. Quin morbo, ¿no? Bueno. Saps que fots molta gràcia, tío. Pues, no. Es tengo un mal rayos. Sí, sí. En las circunstancias más pintorescas. Ya. ¿Cómo te agradan los patons? Joder, ¿por qué me preguntas esto? Bueno, es decir, oye, total, ¿a ti qué más te da? Ahí está. Bien. Cuando yo leí esa carta, tío, a mí el mundo se me cayó a lo alto. Madre mía, madre mía.
Y en Barcelona, 1 millón de personas han participado esta tarde en el acto que ha organizado Sociedad Civil Catalana para conmemorar el 12 de octubre. Moritz Epidor patrocina la sección más radical de la APM. ¿Y qué le parece el río? El río, una mierda. Y no vamos mal, no vamos mal porque tenemos... Tengo de 5.000 ahí, no sale ni a palo. No me hables en caballo que no te entiendo. Soy de Madrid, tengo 30 años y me dedico a transportar carne en mal estado. ¿A transportar carne en mal estado? Sí, conductor de ambulancias. Soy profesor de albañilería en la Jula Taller. ¿Profesor de albañilería? Y fontanería. A mí, como los de la construcción, me ponéis mucho, a ver si me tiras. ¡Ahí va! Venga, pues vamos a jugar. Me faltan las aficiones. ¡Ah, oye! No, no perdonan, no perdonan una, no perdonan una. Momento, las aficiones, las aficiones. A ver. No tengo ninguna particular, pero... Moritz Epidor patrocina la sección más radical de la APM. Vostè es troba més cansat en aquesta època de l'any? I tant que sí, més cansat. Què nota? Noto que m'he estit més xafat, o sigui, em falten forces. És que perdona, eh? Parem un segon, em sones moltíssim. Però molt, molt, i quan em passa això... Disculpa, equipo, me rayo mucho. Em sones moltíssim. No ho sé. Perdoneu, un moment. Em sones moltíssim. La teva dona és de Toñi? No. La teva dona és de Toñi? Se diu Glòria. La teva mare no és de Cuqui de les croquetes? Del... No. Que té el bar? Fins que no ho trobo... vale. Hacía croquetas, perdón. Eso... No. No tenia una casa de croquetes? No, de... jo no. O cursos de cupcake, de pasteles... Ni idea. Danza del vientre, no, suposo, però bueno. No. ¿Tu hijo es el Orejillas? No. Bueno, el Orejillas, pobrecito. ¿El Paco? No. ¿Tú eres hermana del Tripis? No. Ahora ya me voy de la olla. Del Pau, de la Gemma, de la Laia, de Castellbisbal. ¿Al Pau le llaman Tripis? No lo tengo claro. ¿Su hijo es el Tripi? Le llaman, bueno, ¿le llaman el Tripi, José Mari? José Luis. O sea, José Luis. Sí. ¿Pero le llaman el Tripi? Ni idea. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no, ¿eh? Un momento, ya está. Teatro Victoria, El Molino. ¿Tú vas a estar a la inauguración del Molino? Amb lo de las lentejuelas? No. ¿Nudisme? No. Mai. ¿Para nada? No. Ui, ui. ¿Platja nudista de Sant Pol de Mar? No. Que va. Truquen després i parlem. I ho parlem. Ara no, que estàs interrompint. Vale, sí, perdoneu. ¿La sauna? ¿Vas a saunes? No. Ni una? Ni una. ¿Tú eres la novia del mandingo? No. ¿La del mandingo? La del mandingo que la tiene grande, que la tiene grande. I remeis, pues que beba molta aigua. Remeis. Tu hermana és Remeis? No. La meva germana es diu Carme. Estuvimos ya hace años en la TV3. No, pero es de otra cosa. Sería el Cunit. ¿El Cunit? Sí. I usted no és la Croquetas, no? Per què no? Jo me sonava que su madre era la Croquetas. Me sonava, te lo juro. Jo sabia que tenia... Digo, le he dicho antes, tu madre és la Croquetas, la tia que hacía unas croquetas. Però no. Les dues últimes vegades que he estat amb tu, t'ho he preguntat. Tu vols ser president del Barça, de debò? Doncs... òbviament, doncs... President Piqué, tu tindries al cap qui seria el teu entrenador i el teu director esportiu? I... ja està. Tens un avantatge en fer-te una entrevista, que és que... És a dir, no dribles mai res. Quina merda.
Webus, el bus de Catalunya-França, patrocina aquest espai. Port tension, Milagre. Allà. Uncle, aap jaoge to ye log mummy ko bhi maarenge. この日はキャストが全員揃って重要なシーンの読み稽古。この子なんて良さそうだな。マサチューセッチュチュ生まれの。ま、マサチュッチュチュ。Intentos de robo, agresiones, algunas detenciones también en algún prostíbulo de Madrid. Disponemos este programa aquí en Madrid. Ha conseguido... ¡Ahora me cagaste! No te digo lo que ha pasado a tus espaldas, Noelia, para no asustarte. Es que... No, que se mejor no me lo digas, pero me no, lo si se acerca, imaginar. Se acerca un menda... ¡Cállese, carajo! Acaba una frase. Llévame con, en tu bicicleta. No recordo, ara m'estàs fent prova. No saps com segueix la cançó? Hosti, no soc tan bona lletra, m'estàs preguntant. Home, no saps lletra de la cançó de la Shakira, no m'ho puc creure. Tu te la saps tota? Lleva-me la bicicleta. Ara, i tu tampoc te la saps, hòstia. Passa-me tu. La imatge de futbol internacional del cap de la setmana. Hem d'anar al Championship anglès. Partit entre el Huddersfield i el Sheffield Wednesday. Entra aquest futbolista amb el paperet, comentant-li als companys quina és la tàctica. I deixa a Elias Kachunga, a l'alemany, però arriba Ross Wallace, del Sheffield Wednesday. No estamos más gente, ladrones y traidores. Algún día me llamó, me dijo Presi que me quedara más en casa y que no saliera tanto. No ver Figo, por ejemplo. No ver Figo, que siempre está en casa. Sí. Y con todo respeto, yo le he dicho, mira que Luis Figo tiene una esposa espectacular. Y si yo tuviera una parecida, estaría más en casa también. I després de la publi, rebrem la visita de Llimo. Si jo em considero youtuber, jo personalment no. Jo em considero artista. Directo al estrellado. Internet ja està començant a destruir-se i cada cop s'assembla més a la tele. Lo anunciaban como el móvil extremeño y a uno de sus tres creadores se le llamaban incluso el Steve Jobs de Extremadura. Esto que me cuentas, imagino que te lo habrán dicho alguna vez. Al final nos recuerda siempre al prototipo de tres amigos un poco especiales que la gente llama, uy, tres frikis que se juntaron en un garaje a los Silicon Valley de California. Sí. Pero hay mucho trabajo detrás, claro. Exacto. Hay mucho trabajo. Claro, claro. Si el móvil se fabrica aquí y se empieza a comercializar aquí, la gente que se contrata es de Extremadura. Y el dinero queda aquí en la tierra. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. Pero los internautas han destapado un presunto fraude. El terminal 100% extremeño era chino 100%. Madre de Dios, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Qué es un lehendakari? Uf, animal no. Pero Dios mío de mi vida. ¿En qué siglo reinó en España Felipe VI? Siglo XIX. ¿14? ¿13? 16, 17, ¿no? ¡No, no, no, no! Hay una encuesta que dice que con 12 canciones podemos aprender a pronunciar inglés, ¿vale? Can you repeat with me? Oui. ¡Ha! From the moment I wake up. Before I put. Before I wake up. No sé. Y curiosamente terminamos con esta imagen. Desde la ventana de ese cuarto A, donde Antonio Ortiz perpetró al menos dos de las agresiones, se ve un parque infantil. Això no és periodisme, això és la olla podrida. Diga. Buenas tardes. ¿Quién es? Soy Mariano Rajoy. Dime dónde estás, cariño, te escucho.
estoy aquí en la sede del partido viendo a los interventores. Dime algo. ¿Dónde andas? ¿Vas a ir al meeting? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Eh? No, no, no. No, 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 no. Relaxing cup of café con leche. ¡Nos han pillado! Sin cañones por banda, nos van a matar a palo. No se sabe con seguridad, pero es el brasero. ¿Por qué mira. Es eso? ¿Se encuentra presente en este recinto el señor ministro de Justicia? Por favor, señor ministro, tiene la palabra. ¿Tú crees que la información que tú das es correcta, sí o no? ¿A ti te parece bonito eso? Decir idioteces, eso es lo que haces tú. Ya. Estoy hablando yo, respeta. Ni una más, ¿eh? ¿Entiendes? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Hola, soy Canjimo y la televisión es cultura. Casi la televisión es cultura. Sería más cultura encara si la veiéssim vestit d'etiqueta i amb anteojos, com si estiguéssim a l'òpera. O sea, yo trabajaba mirant la tele, agafant talls per la PM. ¿Qué me dices? Penso que és una professió del risc. Jo crec que els visionadors haurien de tenir psicòlegs. L'APM m'ha destrossat la vida una mica, sí, sí. Digo, pues jódete. Si jo em considero youtuber, jo personalment no. Jo em considero artista. Directo al estrellado. Internet ja està començant a destruir-se i cada cop s'assembla més a la tele. Amb YouTube teníem una oportunitat de fer algú que molés, una plataforma amb potencial de creativitat, i al final ens l'hem carregat. I believe in piscina. I believe in apart hotel. Hello with my. Hi ha diferents passos. Faig així, n'hi ha un que és així, que no sé si el faig en aquest. Està el pas del peu, que per mi és el passo estrella. És, deixes anar el peu i comences a fer així, a fer cops. Com si trepitgessis una colilla d'un cigarro o una cuca. T'has de deixar anar i l'alcohol també ajuda bastant. Estela, ¿t'acordes de mi nombre? No me acuerdo de tu cara. Quin tros d'idiota estic fet. Jo crec que deu pensar si és que se'n recorda de mi que sóc un gilipolles. Era una mica mentideta, perquè sí que me'n recordava, però sabia que si li deia això seria molt graciós. Hoy va a padrinar el libro el profesor Neira. Sí. ¿De qué es profesor el profesor Neira? Bueno, pues es profesor. ¿Qué es la inmortalidad? No, mire, ¿sabe qué? A partir de aquí ya no sigo porque no quiero yo. No, ya no me interesan ya las preguntas que usted me está haciendo. Yo le estoy haciendo preguntas sobre su libro. Fa l'efecte que aquest tipus de periodisme ja només es pot fer en programes d'humor, i és trist perquè això ho haurien de fer també els periodistes seriosos. I al final les entrevistes serioses es converteixen en un massatge a l'altra persona. Estamos desmontando tópicos del mundo de la moda, ¿vale? Lo que se dice que las modelos son tontas. Sí, sobre todo lo de las rubias son tontas. Pregunto en la capital de Honduras y deciste Tegucigalpa. ¿Cuál es la capital de Honduras? Tegucigalpa.
Gucigalpa. És que al final ens hem de riure d'algú. Si no existís aquesta gent, no, no existiria la PM tampoc. ¿Cuál és la capital de Honduras? Home, és facilíssim. Gucigalpa. Gimo, ¿tú eres el niño gordo que salía en Los Serrano? No, no, yo soy el gordo de Haciendo la Mierda. Ese sí. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bueno, ja m'haureu vist que estic suat, pues sí, sí, suo, les persones suem i... M'ho podeu treure per pospo, això? Sí? Guai, gràcies. Això ha estat tot. Una salutació als espectadors de l'APM i als companys que treballen a l'APM, eh? Força, visionadors, ànims. ¿Qué voy a hacer? ¡Me sigue a mover! Una fiesta de la leche, vamos. Cumpleaños feliz. Avui hi ha programa, però sí a Barça. I a més, contra el City d'en Guardiola. És veritat, però tenim un públic fidel, així que hem de fer el gag de cada setmana. No, no, no. No siguis ingènua. No ens està mirant ningú. Tant se val el que diguem. No, si el d'avui era molt interessant i... Aguamba, baluba, balam, bambú. Xiqui, 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 uau. Però què està fent? Per què no s'ho pren seriosament, eh? Per què no s'ho pren seriosament? Ai. A veure què diuen d'aquesta merda a Twitter. L'Illa, al centre de l'APM. La traca! I comencem la traca celebrant el 12 d'octubre amb una colla d'hispanistes de primera divisió. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la Pilarica? De lo que tenemos ahí abajo. ¿En qué dirección rezan los musulmanes? Para abajo. ¿Cuáles son los Países Bajos? Noruega... Finlandia... La República Checa... ¡Habla! ¿A qué país pertenece Casablanca? Sí. ¿Eh? ¿México? No, Estados Unidos. Estados México. Unidos. Cuba. Casablanca. A España, ¿no? ¡Fantástico! ¡Divino! Muy bien. En segona posició, Niceta Upeta. El día de la fiesta de la Rosa, que lo volviste a petar con un meeting. Ah, líbranos. Estabas... Sí, sí. Líbranos, Pedro. Esto es que ha habido muchas parodias de esto. La mejor, sin duda, es, la ha hecho APM. Fantástico. ¿Alguna pregunta más? ¡Oh! Ahí están. Queremos una España con una política limpia. Sin corruptos, sin sobres de dinero negro, ni ministros expertos en paraísos fiscales. ¡Queremos otra España, Pedro! ¡Aguanta! ¡Cuatro años más! ¡Pedro! ¡Resiste! ¡Cuatro años más! ¡APM, arriba! ¡Líbranos! ¡De Rajoy y del PP! ¡Por Dios, líbranos! ¡Pedro, líbranos! Me encanta, me encanta. És molt gran, este tio. I tanquem la traca amb una classe magistral d'anglès d'en Guillermo Lof. Congratulations, what a special moment for your club. You must be so happy right now. Yes, el que passa que the game was difficult, eh? The result is one thing, is, man, is to see now for one, but it's difficult. In a moment, con el 2-1, 2-1 on the goal of the City. Merry Christmas and Happy New Year. Today is our final is today. The public in our stadium with these people is full for us. Today was very important. No me he enterado, no hemos enterado. And now, tomorrow, Sunday, we watch the game with calm. We wait the opponent, the rival, and after... Pues to prepare the week and to prepare the game. Unbelievable. Atentos a que se acerca. Sí, señor. Y va directo hacia ella, ¿eh? Coño, yo. ¡Yo soy hijo de él! ¿Qué hacías alejándolo? ¡Ay, hombre, yo qué sé! 300 euros. Compro la O2GT. ¡Ah!
La O de GT. La gente está muy mal de la cabeza, yo también, ¿eh? Pues así. ¿Me? Ok. Bueno, pues como veis, lo que a mí me alucina es la cola. Es que la cola es más grande que el cuerpo. Tiene estas patas que son de cangurito. Uy, se acaba de cagar. Caga, como veis, caga también. Otra cagada. Te merece eso y mucho más. Creo que es uno de los concursantes que no viene a por los 100.000 euros, porque no se puede llevar 100.000 euros. No puedo, Arturo. ¿Por qué? No puedo, Arturo, porque le he prometido a mi pareja que si me llevo los 100.000 nos casamos. Visca el amor. Me gustaría hacer una encuesta y un llamamiento para que la próxima semana, cuando yo vuelva, la gente esté a favor o en contra. Venga, vamos a lanzar ya. Que le hayan dado un premio de literatura, un premio no, un Nobel de literatura. Un Nobel. ¿Cómo se llama? Pero es que... Bob Marley, no, espérate, Bob Marley. Bob Marley. Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza. Yes, lo que pasa es que the game was difficult, ¿eh?